Hoy le vamos a presentar el algodón de Cruz del Eje. Estamos en el área de influencia de la agencia Cruz del Eje, de Extensión Cruz del Eje del INTA. Soy Eduardo Santos, ingeniero agrónomo de la agencia, extensionista de la agencia. Y estamos promocionando especialista en algodón y promocionando este cultivo en la zona. La zona es de una tradición algodonera importante. Hasta hace unos 10 años que dejó de producirse el algodón, se perdió el algodón por cuestiones de costos, por cuestiones de tecnología. Y hace 3 años que estamos trabajando para que vuelva el algodón a Cruz del Eje. Implantamos este año 200 hectáreas en distintos productores, pues son lotes de 10, 15 hectáreas, estamos hablando de pequeños y medianos productores, que es para los que el proyecto está trabajando, para producir semilla y fibra de calidad. La semilla se vende a la provincia del Chaco como semilla certificada y la fibra a hilanderías de nacionales. El porcentaje de semilla es de entre el 60 y el 65% y el resto es fibra. Lo que buscamos con esta tecnología de siembra directa es tener una planta de 50, 60 centímetros, no más que eso, y que tenga una carga en capullos de 5 o 6 capullos, que por 5 gramos por capullo nos darían los 25 gramos por planta. Por 200.000 plantas en la hectárea, llegar a los 5.000 kilos de base. La idea es tener una fibra que sea de calidad, que sea C medio, C tres cuartos, que sería técnicamente cómo se mide la calidad del algodón. El algodón por sí solo no es hidrófilo. El descarte de la hilandería va a las fábricas que lo hidrofilizan, o sea, que le permiten absorber líquidos, que es el algodón que usamos para la cortadura, los cotonetes. Cuando cosechamos semilla y fibra. Sería un capullo de 5 gramos y la semilla está entrelazada o está unida a la fibra. La fibra es separada de la semilla por la desmotadora en la cooperativa y esta va en paquete de 500 kilos a la hilandería. Se siembra por allá por el máximo octubre y lo estamos cosechando entre las primeras heladas. Por ende nos queda todo el invierno el lote vacío. Las rotaciones pueden ser con garbanzo, puede ser con avena. Como trabajamos en siembra directa, nos da en los ciclos para poder intervenir en el invierno también. Trabajando en virosis de cucurbitas. Cuando digo cucurbita me refiero a una familia que comprende todo lo que son zapallos en todas sus variedades, anco, zapallo del tronco, melón, sandía. En Argentina la producción principal es en zapallo y melón, las otras en menor cantidad. Las virosis en cucurbitas son el principal problema fitosanitario en Argentina. Se ha visto que se ha disminuido el rendimiento hasta en un 30%. Se puede observar en las hojas, son muy llamativas. Las virosis dan distintos dibujos, por decirlo de alguna forma, sobre la hoja.
en forma de mosaicos, arrugamientos, deformaciones, ampollados. Son muchas las virosis que afectan a cucurbitas. Generalmente en el campo están coinfectando. Hay más de 50 especies de virus mencionadas para cucurbitas. Entonces, uno ve los síntomas y puede decir, bueno, es virosis, pero no cuál virus es el que está infectando o cuáles, porque generalmente hay más de uno. No solo en cantidad, sino que el fruto se ve disminuido también en su tamaño y en su aspecto. Lo que se está haciendo es buscar cuáles son variantes resistentes a estos virus. Sería la forma más eficiente de manejar, digamos, trabajar con estas enfermedades. Mi nombre es Pablo Volatti, trabajo en la agencia de extensión de INTA Marcos Juárez. Me especializo en el tema de agua en el suelo, precisamente del ascenso de napas en la región pampeana, y vamos a hablar un poco sobre la influencia de la napa freática, sobre el uso de agua por parte de los cultivos. El recurso agua en los cultivos o en los sistemas de producción es un recurso de suma importancia. Para ello es muy importante que relevemos el contenido de agua del suelo antes del inicio de cada cultivo o de cada campaña. Para ello el método más común precisado por los técnicos es el método de la toma de muestra con barreno de fertilidad y posterior análisis a través de ya sea de estufa o de microondas. Para ello INTA Marcos Juárez tiene en su web un protocolo para estimar o para calcular de manera precisa estos valores y llegar a un resultado final de un determinado contenido hídrico del suelo. Con el resultado obtenido de este contenido hídrico del suelo, definiremos si las precipitaciones durante la campaña aportarán al sistema o en el caso de que el cultivo para grano se vea tal vez con un escaso contenido hídrico del suelo que facilite su normal desarrollo, tenemos un plan B o una opción diferente que sería mantener el suelo cubierto con los cultivos de cobertura o cultivos de servicio como se le dice actualmente. El objetivo sería no dejar el suelo descubierto durante el invierno, ya sea que implementemos un cultivo para grano o un cultivo de cobertura. Los beneficios de estos cultivos, ya sea los cultivos de cobertura de servicio como los cultivos para grano durante el invierno, ya son bien conocidos, pero a modo de síntesis sabemos los beneficios que traen para el control de malezas, sabemos que regulan el ciclo del agua y nos ayudan a reducir o a mitigar los efectos de los excedentes hídricos y por supuesto el aporte de carbono al sistema suelo es muy beneficioso también para mejorar también algunos aspectos como infiltración. We'll be right back.
nombre es Juan Pablo Viveles, soy el jefe de agencia del INTA Corral de Bustos y la intención en un principio es armar un poco la caracterización de la importancia del agua en los diferentes cultivos. La idea va a ser muy embrionaria porque estas cuestiones requieren de muchísimo más tiempo, pero bueno, la idea es tirar determinados tips como para que se entienda un poco la relación entre el agua y los cultivos en secano. Un tema que nos preocupa siempre es acerca de lo que esperamos a través de los principales cultivos de nuestra zona en función de la oferta hídrica. Recordemos que los cultivos básicamente necesitamos de radiación, principalmente temperatura y agua. Y cuando hablamos de agua en cultivo de secano, que es lo que nos ocupa en la mayor cantidad de superficie, hay recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. O parámetros generales que necesitamos para la comprensión del cultivo que vamos a hacer. No es lo mismo, por ejemplo, siempre decimos iniciar una soja con el perfil lleno que un maíz con el perfil lleno. No es lo mismo iniciar el maíz con un perfil lleno en diciembre que empezar el maíz temprano en septiembre o agosto con el perfil lleno. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el maíz es uno de los cultivos que mejor correlaciona el agua útil al comienzo con rendimiento en lo que es verano. Es un cultivo muy eficiente en transformar ese agua del suelo en rendimientos. La correlación es bastante precisa para lo que es maíz, no así para soja. Cuando soja nosotros obviamente necesitamos de una recarga muy buena del perfil, pero en soja por sus características, por no ser una C4 y por diferentes características en el uso del agua, siempre necesita de precipitaciones cercanas a lo que es su periodo crítico. Siempre decimos, ahora yéndonos del verano para el invierno, lo fundamental de saber el agua al inicio. Acá no está dado tanto por esa habilidad del cultivo con el consumo del agua edáfica, ya que es muy parecido a soja, sino por la particularidad ambiental. Cuando hablamos de trigo estamos hablando que vamos a un cultivo que lo vamos a incorporar dentro del invierno, otoño, invierno, que son sus mayores momentos de requerimiento, donde la demanda atmosférica no es tan alta, principalmente por las temperaturas. Con lo cual el cultivo se torna muy eficiente en explorar el suelo con su sistema radicular y copiar, o sea, vuelve a correlacionar tan bien como el maíz, por condiciones diferentes, el agua al inicio y el rendimiento. Por eso siempre hablamos que para trigo no importa tanto qué es lo que está pasando con el año climático, si es niño o niña, y más principalmente para nuestra zona, donde los inviernos históricamente y en la media son relativamente secos, sino del agua con la que empezamos el ciclo. La adecuamos a nuestro ambiente. Entonces, en ambientes en los cuales no sabemos cómo vamos a estar, por ejemplo, para junio o julio con ese perfil, y hoy lo tenemos muy bien, la intención siempre desde el manejo es arrancar con un cultivo largo que empiece a copiar ese perfil y que a su vez nos dé mayor probabilidad de meter el nitrógeno. El nitrógeno ya, tanto en estrategias para corto como para largo, siempre decimos que para nosotros lo principal es meterlo a la siembra, en los ambientes quebrados, de buenos a malos. En los ambientes con deficiencia de nitrógeno nosotros ponemos todo el nitrógeno al inicio. Cuestión que por ahí la podemos saltar para cuando vamos a ambientes un poco superiores en los cuales tenga algo de disponibilidad de nitrógeno inicial para su etapa de macollaje y ahí sí, una incorporación más tardía del nitrógeno la puede capturar en encañazón. Pero básicamente como recomendación, siempre medir agua, siempre medir agua. En los cultivos de verano es mucho más importante para maíz que para soja y cuando nos vamos al invierno es vital.
Estamos acá en mi granja, en la casa de uno de los productores que participa en la feria de producciones, en la Feria Agroecológica de Córdoba, realizando un taller de construcción de deshidratador solar con el IPP en el marco de un proyecto especial de Pro Huerta. Este proyecto especial está pensado desde una comisión que es Comisión de Calidad Alimentaria y Sistema Participativo de Garantías, que tiene como objetivo mejorar la calidad contribuir a la mejora de la calidad y certificación de los productos agroecológicos y dar valor agregado a aquellos productos que a veces sobran en la feria porque no se venden o porque hay mucha producción en las épocas de verano como verduras, frutas y aromáticas. Entonces pensamos en esta alternativa como el armado de este deshidratador solar. Nosotros creemos que este deshidratador lo puede hacer cualquier productor, productor familiar, cooperativa, lo puede realizar él. Y la idea es que lo realice. Fundamentalmente fue pensado por el excedente que hay de producción que tiene cada huerta. Entonces ese excedente normalmente se tira, se le da a los chanchos, se lo regala al vecino. Entonces lo que proponemos nosotros con este deshidratador es deshidratar ese excedente y tener un poquito más de tiempo, 6 meses, 7, 8, para poder venderlo. El deshidratador solar consiste básicamente y fundamentalmente de manejarse con la energía solar. Lo único que necesitamos es el sol, no necesitamos enchufar nada, no hay motorcito, no hay nada. El deshidratador se compone de un colector y una cámara de secado donde van los alimentos. El colector recibe los rayos solares, se calienta el colector, el aire que entra por el colector pasa por eso caliente y ese aire caliente sube y pasa por la cámara de secado y deshidrata los alimentos. Con eso logramos sacarle toda la humedad a los alimentos y así poder tenerlos un tiempito más para poder después comercializarlos. Hacemos aromática, nos juntamos los días miércoles, hacemos una pequeña charla y después nos ayudamos mutuamente. Y hoy día hemos aprendido mucho, estamos haciendo un secadero que nos sirve tanto como las aromáticas como también las frutas. Y es bueno participar y nos ayuda porque incluso a veces nosotros tenemos, por general todas tenemos frutas, entonces tampoco se pierde la fruta. Si no la hacemos dulce, la podemos secar para guardar. Porque hacemos lo que tiene más salida. Por ejemplo, la ensalada, la chicoria ancha, la selga, la cebolla de verdeo, que la usan los carniceros, las ensaladas dulces, las calabazas. Hay muchos, nos piden apio, nos piden esto, nos piden otro, pero todo no se puede hacer. El apio lleva mucho trabajo. Y aparte está madurado en la planta, que es lo principal. El tomate que vos comprás no tiene el mismo gusto que esto. Esto está madurado en planta, es otra cosa. Y a veces no te acompaña el tiempo. No te acompaña el tiempo y a veces, sí, corres riesgo, es como el campo. Como la cosecha del campo, porque nosotros lo hacemos al aire libre. Recién este verano nos pusimos a hacer estas medias sombras para tener la lechuga, porque en verano no puede tener lechuga. Te la quema el sol, la sembrás y no te nace. Ese es el terrible problema. La gente viene a buscarlo acá. Nosotros, bueno, no siendo gente que no puede porque es gente mayor o por trabajo, entonces nos encargan por teléfono y se lo alcanzamos. Pero después, aparte, por ejemplo,
hay veces que hay sobrantes de cosas y las donamos al asilo de ancianos, a la casa del niño, que es una ayuda que hay para los chicos que no pueden. Y así lo donamos directamente, porque antes de tirarlo es preferible que lo aprovechen ellos. Hay 4 asilos y se les lleva una vez cada uno. Los que en realidad no se comercializan, los vamos repartiendo. Como quien dice, a uno lo tiene en actividad, porque si no fuese eso, no tengo tanto como para hacer acá. Así que más de todo es eso, que me mantiene en actividad y estamos un rato charlando, un rato bromando, otro rato comentando cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer el otro con el socio. Así se nos pasa el día, si no, se hace muy largo. Acá fue encargado en este campo mi abuelo y después un tío mío. Y después se dividió el campo, quedó un tío mío y mi padre del otro lado. Así que yo nací, me crié acá, inclusive cuando era chico que iba a la escuela, paraba acá con mi tío. Mi padre estaba en el campo de acá a 7 kilómetros. Y así que yo venía y paraba acá. Me crié toda la vida acá.